A su sobrino Irving Vega desde pequeñita Tomás la regala. Cuando ya tenía estatura para la montura, tratan de avanzarla. Como una yegua cualquiera, con ella en la sierra cuidaban las vacas. No sabían que la rutila nació pa' triunfar y pa' hacerse famosa.
pero les dio la sorpresa cuando la destapan ahí en Zaragoza, compitiendo con la Flick y en los 20 y con Chorro fácil la derrota. Luego al húngaro en 300 todos los partidos la yegua los logra. De ahí en adelante los retos fueron muy frecuentes para la rutila. Para jugar en dos tierras de cuadra, tres suertes le echan la María. En 200 a los picos y en 300 baja ese día jugaría. En las 200 tablearon, pero en las 300 perdió la María. No se quedaron conformes y en 230 vuelven a amarrarla. Luis Vega dijo a su equipo, pónganse las pilas porque hay que ganarla. Con los cuidados de Héctor Vega quedó la rutila lista y preparada para jugar la revancha de aquella carrera que era tan sonada. Salen juntas en las puertas, pero la rutila desde las 50 dejó atrás a la María saliendo en la foto.